Mis amigos, sean bienvenidos a nuestra sección Protagonistas. Hoy con mucho orgullo vamos a recibir a Enzo Potoliquio, un piloto de trayectoria en Venezuela. Tuve la oportunidad y el honor de estar con él en sus comienzos en los Estados Unidos. Ya hace algunos años, cuando practicaba o fue a los Estados Unidos a hacer la Fórmula Ford 2000 americana. Bueno, allí se lograron importantes triunfos, se marcaron récord de pistas, se lograron visitas al podium con mucha frecuencia. Y bueno, también una experiencia extraordinaria en prototipo, es decir, una carrera bien importante, bien completa de Enzo Potoliquio. En este momento, él es el hombre que está en el tope de la tabla del campeonato de la Challenge Ferrari de los Estados Unidos. Un importante evento que reúne a pilotos con experiencia. Ya va a la final, será la semana que viene, cuando posiblemente tengamos otro campeón venezolano en pruebas internacionales. Así que quiero darle la bienvenida con orgullo, Enzo Potoliquio, en nuestra sección Protagonista. Gracias, Max. De verdad que volver a tu estudio me complace muchísimo. Sabes que pues siempre he contado con tu apoyo, gracias a Dios. Y de verdad que, bueno, nada, volvimos al automovilismo internacional. Estamos en la Copa Ferrari Challenge. Primera vez que un latinoamericano parece que va a ganar este campeonato. Lo tengo casi en el bolsillo. Hemos estado en el podio en 8 carreras de las 10 que he competido y he ganado 5. De verdad que tenemos, en las dos de Canadá fueron espectaculares. La cantidad de venezolanos que había en Canadá fueron, verdad, increíbles. Y bueno, gracias a Dios apoyando, tenemos bastante apoyo de Venezuela, de todo, de empresa privada, de empresa pública, que está apoyando el automovilismo a muchos pilotos hoy en día en el exterior. Y gracias a ellos, bueno, estamos afuera haciendo papeles como el que estamos haciendo nosotros ahorita. Yo, como dije al comienzo, Enzo, fui testigo de tu calidad, de tu nivel como piloto, y en muchas ocasiones tuve la satisfacción de verte en el podium hace ya algunos años. Ese regreso ha sido extraordinario. Sobre todo, hay algo importante en Enzo Potoliquio: lleva la velocidad en la sangre. Sus hijos, los dos, están ya también siguiendo la línea de él. Están uno en 1600 en Fórmula Ford y otro está en el karting, ¿no? Hay proyectos bien interesantes, Enzo, y que nos va a tener a nosotros en atención. Ustedes, a través de Máxima Velocidad, van a estar muy pendientes de la actuación de Enzo Potoliquio y el proyecto que tiene quizás para el 2011. Sí, Max, de verdad que hemos logrado, gracias a estos resultados que tenemos en Estados Unidos, el respeto que hemos ganado en las categorías superiores. Logramos el acuerdo con Autoerrante Competition, que es Juan Herrera y Jorge Herrera, que son mis mecánicos de toda la vida, con el corrillo aquí, con la época de Texaco, cuando fui campeón nacional tantas veces con ellos. Y logramos la representación de la marca de Ralph Firman Racing para la Fórmula Ford 2000 en todo el este de Estados Unidos, donde van a participar dos venezolanos. Uno es mi hijo y el otro es Roberto de la Roca, que conforman el equipo Autoerrante de Fórmula Ford 2000. Y estoy comprometido a correr, a defender mi título en la Ferrari Challenge, porque me firmaron para el Ferrari For Lauderdale, que me quieren como piloto para ellos, para ese campeonato, con el nuevo 458 que lo entregan en noviembre. Y tenemos un proyecto Grandes Ligas, como le digo yo, que no es el momento de anunciarlo. Ya llegó el chasis al taller, estamos preparando toda la estructura y serás el primero en dar la noticia de qué vamos a correr, pero es el más alto nivel, con una estructura también toda venezolana. De verdad que me tiene bien emocionado ese proyecto y vamos bien para adelante. Sobre todo bien importante, Enzo, de que es un proyecto que incluye varias categorías y se abre una puerta, por ejemplo, para jóvenes que hacen su kinder, por decirlo así, en el karting y que van a estar guiados hacia ese proyecto. Tenemos la estructura completa, Max. Tenemos desde el karting con la gente, con Rotax, con Luis Esquiavo. En la Fórmula 4 1600 tenemos un 1600 muy bueno, de buen nivel, que está manejando mi hijo actualmente. Vamos a tener la Fórmula Ford 2000 ya en Estados Unidos, con un campeonato que está reconocido ya por la IndyCar como semillero natural para la Fórmula I, para Indy y la Fórmula 1. Y después vamos a tener el siguiente paso que voy a iniciar yo el año que viene, tanto en Ferrari Challenge como en la categoría superior de carros en Estados Unidos, o sea, de mayor jerarquía en Estados Unidos. Qué bueno, esto nos llena de orgullo, mis amigos, y este es el resultado de una carrera brillante. No solo en automovilismo, sino que Enzo también fue un ganador, un visitante constante en la zona de podio en el motociclismo. Sería interesante, Enzo, que le expliques al público, seguidores de Máxima Velocidad, las características del vehículo que maneja, o sea, el 430 con el número 22, ¿no? Sí, sabes que el número 22 ha sido mi número desde muchachito, de los 17 años. Hoy en día mi hijo lo está usando aquí nacionalmente y ha tenido gente que le ha dicho que lo cuide mucho, que yo bastante luché por él.
Y ahorita, bueno, en la Ferrari Challenge logré inscribirme con el número 22 y lo mantenemos en alto. El 430 es un vehículo que son todos iguales. La Ferrari los prepara en la fábrica, los entrega todos con roll bar, equipo de seguridad del más alto nivel, todos con suspensiones especiales, frenos especiales, pero todos tenemos el mismo vehículo. Todo está en la habilidad del piloto y en la habilidad de la puesta a punto. Enzo, un millón de gracias, mucho éxito. Estamos seguros de seguir contando con esa calidad tuya en las pistas y sobre todo dándole a Venezuela esa satisfacción de tener un piloto de tu categoría. Nosotros, amigos, continuamos con más en Máxima Velocidad. Así que ustedes han disfrutado en Protagonistas con Enzo Pottolini.